Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a un acto del Partido Socialista que hoy cuenta en Salamanca con la presencia, y digámoslo bien fuerte, del presidente del Gobierno de España. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por venir a Salamanca. Muchas gracias por abarrotar este Teatro Eliseo, porque esto es una señal. Y es la señal de que tanto el próximo 28 de abril como 26 de mayo vamos a llenar las urnas de votos del Partido Socialista Obrero Español. Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer porque estamos convencidos de que la opción del Partido Socialista es la que necesita nuestro país. Porque además estamos orgullosos del Gobierno que presides. Porque en tan poco tiempo, en nueve meses, ha sido capaz de devolver los derechos a miles y miles de salmantinos y de españoles. Ha sido capaz de realizar la subida más importante del salario mínimo interprofesional. Ha sido capaz... En nueve meses de subir las pensiones y devolver la dignidad a miles y millones de pensionistas. Sí, tú lo has hecho posible y tu gobierno lo ha hecho posible. Pero lo más importante, Pedro, ha sido capaz de devolver la decencia y la dignidad en el gobierno, la decencia y la dignidad. Y la creencia en la política, porque has sido capaz de desterrar a un partido político corrupto para devolver la decencia, la decencia a las instituciones públicas. Gracias. Y porque has hecho todo eso desde el Gobierno, queremos que hagas mucho más. Queremos que hagas mucho más. Y vamos a empujar en cada rincón de Salamanca. Para que tú sigas presidiendo el Gobierno de España. Nos vamos a dejar la piel para que haya un Gobierno, siga habiendo un Gobierno de progreso en España. Para que también lo haya en Castilla y León y lo haya en Salamanca. Porque no, no es lo mismo, no es lo mismo que gobierne un partido u otro y lo está demostrando día a día en el Gobierno el presidente Pedro Sánchez. Por eso, por eso nos vamos a dejar la piel y lo que haga falta para llenar las urnas de votos del Partido Socialista y para que tú sigas siendo el presidente de todos los españoles. Y con ese mismo orgullo, con ese mismo compromiso y con esas mismas ganas de gobernar desde la decencia, como lo has venido haciendo tú en los últimos nueve meses, lo vamos a hacer a partir del 26 de mayo. En la Junta de Castilla y León con Luis Tudanca y en la ciudad de Salamanca. En los próximos días, dentro de una semana, el 3 de abril se cumplen 40 años de las primeras elecciones municipales que se celebraron en España. El 3 de abril de 79. Y en ese momento la izquierda fue capaz de liderar el cambio y el progreso que necesitaba España. Con alcaldes como Jesús Málaga en la ciudad de Salamanca, que ha sido el mejor alcalde que hemos tenido en Salamanca. Jesús, eres un reflejo en el que mirarse cada día. Jesús, si a partir de mayo soy tan bueno como tú, seré un buen alcalde. No tengo ninguna duda, ninguna duda. Así será, porque además los socialistas no nos resignamos, no nos resignamos a casi 25 años de Partido Popular en la ciudad de Salamanca, que ha traído consecuencias nefastas. Y en esto también, para esto también, para revertir estas consecuencias necesitamos un gobierno del Partido Socialista en España y en Castilla y León. En los últimos ocho años, por ejemplo. Más de 10.000 personas han abandonado la ciudad de Salamanca. Es dramático, pero no nos resignamos, porque Salamanca tiene futuro y ese futuro viene de la mano del Partido Socialista, porque el Partido Popular ya no tiene ninguna legitimidad para prometer nada, porque lo que no han hecho en 25 años no van a ser capaces de hacerlo a partir del mes de mayo. Necesitamos el cambio político en la ciudad de Salamanca y en la Junta de Castilla y León. Por eso, Pedro, necesitamos que el Gobierno de España esté de nuestro lado y lo estará, como lo está ahora, para impulsar políticas de empleo. Retorno de miles de jóvenes que se han tenido que marchar por falta de oportunidades. Y nosotros no queremos que ni un solo joven más se tenga que marchar de la ciudad de Salamanca. Pero tampoco que ninguna sola persona... Se ve aislada en su casa porque no tiene accesibilidad. Por eso, lo que prometemos para Salamanca es un pacto intergeneracional, para que los jóvenes no se tengan que marchar porque encuentren una oportunidad aquí y los mayores no se vean aislados en sus casas porque no puedan salir de sus casas. Jóvenes, mayores, no tan jóvenes, no tan mayores, tenemos futuro en la ciudad y eso depende de nosotros. Tenemos una ciudad, Pedro, no lo he dicho porque ya se sabe que es la mejor ciudad del mundo. Tenemos un potencial enorme, enorme. Y ni 32 años de Partido Popular en la Junta de Castellero, ni casi 25 en la ciudad de Salamanca han sabido aprovecharlo. Pero los socialistas estamos dispuestos a trabajar por Salamanca, comprometidos con Salamanca, con los salmantinos y las salmantinas, para hacer de Salamanca la ciudad del progreso que necesitamos, la ciudad de las oportunidades. Y eso solo, solo viene... Ivano del Partido Socialista. Que aprovechemos nuestro potencial en cultura, en patrimonio, con la industria del conocimiento, para que todos, todos los que queramos quedarnos lo podamos hacer a partir del mes de mayo. Porque para esto es importante que cambie el gobierno municipal. Es muy importante. Lo he dicho antes, tú nos has hecho ver que un cambio de gobierno sirve y es útil. Y ese cambio de gobierno que se ha producido en España se tiene que producir en Salamanca y también en Castilla y León. Y mirad, a veces, a veces el voto, hay gente que no le da trascendencia. Dice, bueno, ¿para qué voy a ir un domingo a votar? Mejor me voy al campo. El voto cuesta poco, es solo un instante, pero ese instante puede cambiarnos la vida. Si el 28 de abril y el 26 de mayo aprovechamos ese instante para depositar nuestro voto con la única opción que tiene a las personas en el centro de la política, habremos hecho mucho por nuestros vecinos y por nuestras vecinas. Porque como dice muy bien Luis, el cambio en Castilla y León y en Salamanca es ahora o nunca. Y toca ahora, ahora. pero para que el cambio se produzca además de depositar el voto lo tenemos que hacer de forma masiva. De aquí hoy tienen que salir cientos de personas a la calle para que tanto el 28 de abril como el 26 de mayo salgamos a convencer a otras tantas personas y a muchas más cada día. Porque les tenemos que convencer de que la única opción viable para defender los derechos de las personas es la del Partido Socialista Obrero Español, que no tengan ninguna duda, porque aspiramos a tener en los votos la mayoría social que representamos, porque este partido, el Partido Socialista Obrero Español, es el partido que más se parece a España, es el partido que más ha peleado por los derechos de los españoles y es un partido que estamos orgullosos de nuestras acciones de gobierno y aquí quiero reivindicarlo también con presidentes como Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y ahora con Pedro Sánchez. Hay que defender con orgullo. A los socialistas, porque solo así conseguiremos en abril y en mayo seguir trabajando por nuestro país, porque tenemos soluciones reales a los problemas reales. El cambio está en nuestras manos, en cada una de nuestras manos, y lo tenemos que hacer realidad. Trabajemos de aquí al 28 de abril y al 26 de mayo para que ese cambio político que inició Pedro Sánchez hace nueve meses en el Gobierno de España se consolide pero también para que el cambio llegue a la Junta de Castilla y León y a Salamanca, y que tengamos también en Salamanca y en Castilla y León gobiernos decentes, dignos, como lo tenemos en el Gobierno de España. Por eso, ahora voy a dar paso a quien es, sin lugar a dudas, la mejor persona que encarna el proyecto socialista para Castilla y León. Es la persona que necesita Castilla y León. Necesitamos un Gobierno que de verdad, después de más de 30 años, acabe con la desidia del Partido Popular y ponga a las personas en el centro, porque sólo así saldremos de esta situación que nos ha dejado tantos años de la derecha. Por eso, compañeros y compañeras, amigos y amigas, de aquí, a abril y a mayo, tenemos todos, todos, una responsabilidad enorme. Ejerzámosla, no solo en las urnas, sino también en la calle. Así que adelante, a ganar a ganar y a que haya un gobierno de cambio en Castilla y León, a consolidar el gobierno de España de Pedro Sánchez y también un gobierno socialista en Salamanca. Buenas tardes. Amigos y amigas, qué, qué maravilla, qué maravilla ver esto tan lleno, tan lleno de gente, pero sobre todo tan lleno de ilusión. ¿Qué os voy a decir? Salamanca se merece mucho más y Salamanca puede tener mucho más. Acabáis de escuchar a alguien capaz, a alguien que habla con tanta pasión de su ciudad, de su tierra y del futuro que le espera a partir de las próximas elecciones del 26 de mayo, que no tengo la menor duda de que José Luis es el alcalde que necesita, que merece y que va a tener Salamanca dentro de muy poco. Un alcalde socialista. Fíjate que cuando, cuando me citabas yo digo que el cambio es ahora. Ni siquiera digo nunca, porque no contemplo esa posibilidad. Porque Salamanca y Castilla y León van a tener después de mucho tiempo un gobierno socialista, un gobierno progresista decente, que piense. En las personas. Y lo vamos a conseguir también porque tenemos un grandísimo aliado en la presidencia del Gobierno. Muchas gracias Pedro por estar otra vez aquí, por venir otra vez a Castilla y León, por venir mañana otra vez a Castilla y León, por estar en Castilla y León la semana pasada. En fin, ya te vamos a empadronar aquí. Ya te lo dije el otro día. Como estamos con un problema de despoblación no nos viene mal que vengáis todos los posibles a echarnos una mano, pero este es el presidente que necesita a Castilla y León. Un presidente apegado al territorio, que hace política con los pies, que recorre y pisa el barro, porque es mirando a los ojos de la gente como se hace. Buena política. No se puede hacer política desde los despachos como nos tiene acostumbrados el Partido Popular en Salamanca y en Castilla y León desde hace ya demasiado tiempo. Hoy vengo corriendo del último pleno de las Cortes de Castilla y León de esta legislatura. Un pleno en el que Despedimos a un presidente que lleva nada más y nada menos que 18 años, casi nada. 18 años en los que lo único que hemos visto es desaparecer la gente de Castilla y León. Que esta tierra cada vez se quede más vacía y se haga cada vez más pequeñita. Pero fijaos, hoy lo que más me ha llamado la atención es que en este último pleno han tenido un debate peculiar entre el PP y Ciudadanos. No, no os lo vais a creer. Han estado dándose el uno al otro lecciones de regeneración y de ética política. ¿Cómo os quedáis? El PP y Ciudadanos, ahí donde les veis. Ciudadanos, que venía a regenerar la política y resulta que cuando han hecho unas primarias lo primero que no le salían eran las cuentas. Hombre, digo yo que antes de regenerar hay que aprender a sumar. Queridos amigos de Ciudadanos, es muy importante en política y en democracia aprender a sumar. Y luego, y luego el PP. El PP que como, como le recordaba en una de las perlas de Pablo Casado a a nuestro presidente el otro día en otro, en otro acto, acusó a Pedro Sánchez de ir dopado a las elecciones. El PP, que si fuera, un medallista, si fuera un medallista olímpico, se las habrían quitado ya todas. Todas. No le quedaba ni una. El PP, que se presentó a las últimas elecciones en Castilla y León diciendo que el mayor mérito de todos sus años de gobierno era haber dejado a esta tierra fuera del mapa de la corrupción. Pues menos mal. Porque si nos meten más... En esta legislatura hemos tenido de todo, de todas las tramas habidas por haber la púnica, la gurte, la eólica, la perla negra, portillo, nos han condenado nada más y nada menos que a un vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Merino, por corrupción, por financiación ilegal del Partido Popular, ni nada más y nada menos. Pero yo os digo que hoy, aquí en el último pleno de las Cortes de esta legislatura, ha empezado a terminar. El régimen del Partido Popular en Castilla y León. Se ha terminado. Tanto es así. Y después de ver este salón lleno, yo estoy convencido de que van a tener todavía más miedo. Que están perdiendo los papeles y están permanentemente con el insulto. Rezumando este odio. ...que nos tienen al Partido Socialista desde hace ya demasiado tiempo, tanto que acaban llamándonos radicales. Que, en fin, yo cuando me lo llaman a mí ya me extraño porque cualquiera que me conozca dirá... ...pero si sí, 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 Tudanca es un nombre pacífico. Pero es que han dicho que, que no van a pactar nunca jamás con Gabilondo... ...porque es un radical. Con Ángel Gabilondo. Yo me acuerdo, Pedro, no sé si lo recordarás... ...en una reunión que tuvimos hace ya un tiempo, hace ya unos años, en Madrid... Cuando el Partido Popular estaba atacándonos también, cuando hacíamos propuestas para reformar la educación en nuestro país, Ángel tomó la palabra en un consejo territorial y dijo: No, no, no os preocupéis, pero hombre, ¿quién va a pensar que alguien como yo? Es un radical que quiere cargarse España y que quiere destrozar la educación en nuestro país. Pues fíjese, la realidad ha superado la afición y Pablo Casado ha conseguido decir que Ángel Gabilondo es. Perdón, y Ciudadanos han conseguido decir que Ángel Gabilondo es un hombre muy radical y que el Partido Socialista quiere romper España. En fin, esta es la derecha que tenemos. Pero, en fin, nosotros a lo nuestro, nosotros a la política útil. Una política útil que hace que no les guste no solo cómo gobernamos, sino sobre todo, que es peor, no les gusta que gobernemos, que el Partido Socialista gobierne hasta tal punto que han querido prohibir los consejos de ministros, han querido prohibir hasta las ruedas de prensa de los ministros. En fin, yo tengo una mala noticia para el Partido Popular. Hace ya muchas décadas que en este país no está prohibido que gobierne el Partido Socialista y vamos a seguir haciéndolo. Claro, vamos a seguir haciéndolo para subir el salario mínimo interprofesional como nunca jamás en nuestra historia, para mejorar el salario pu de los empleados públicos y con ello mejorar también nuestra educación, nuestra sanidad, nuestra dependencia, para mejorar y recuperar re derechos recortados y hechos desaparecer por estos últimos años de gobiernos de la derecha, para recuperar la dignidad de nuestros mayores y de sus pensiones, para hacer políticas de vivienda justa para así recuperar la decencia de las instituciones, que ya era hora de que por fin pudiéramos volver a sentirnos orgullosos de los gobiernos que tenemos. En Castilla y León necesitamos que sigas haciendo políticas útiles, Pedro. Por eso yo quiero darte las gracias. Nuestro principal problema, lo conoces de sobra, es la despoblación. Todos sabéis cómo está Castilla y León después de tantos años de gobiernos de la derecha. Somos los campeones de la despoblación. Llevamos varios años siendo la comunidad autónoma que más habitantes pierde. Me decía un amigo, compañero y sociólogo de esta comunidad autónoma que los datos de despoblación de Castilla y León no tenían precedentes en la historia, nunca en la historia de esta comunidad autónoma. Hasta tal punto que ni siquiera eran peores durante la gripe de 1918, que fue una pandemia mundial. El Partido Popular, amigos y amigas. Para Castilla y León es mucho peor que una epidemia y hay que echarlos cuanto antes de las instituciones porque si no, esta tierra no tiene futuro. Y ahora resulta que a la derecha, que le ha entrado, han entrado en fase de pánico electoral, se han dado cuenta de que existe Castilla y León y de que existe el medio rural y los pueblos. Y han corrido a hacerse fotos. ¿No, no la habéis visto? Ahora se hacen fotos en sembrados. Son geniales, son geniales. Ahora en campaña, a unos mesecitos han dicho, a ver si va, esta gente va a votar y, y se reparten escaños y no nos tocan y no nos votan a nosotros, pues es tarde, porque la gente ya les ha calado. Desde luego, aquellos que querían hacer desaparecer los pueblos suprimir los pueblos, hacer que la gente, no sé, supongo que a punta de pistola, se fuera a vivir a las ciudades y recortarle los servicios públicos y cerrarle los consultorios médicos y cerrarle las urgencias médicas rurales. A todos esos que se van ahora a hacer fotos les digo que es demasiado tarde, porque ya les hemos calado, ya sabemos lo que quieren hacer con el medio rural y con las tierras de la España vacía, que es seguir vaciándola, porque es lo que saben hacer, lo único que saben hacer, lo que llevan haciendo demasiado tiempo. Así que frente a quienes se hacen fotos, tenemos a un presidente que, además de recorrer el territorio, hoy viene a Castilla y León a decir que el próximo Consejo de Ministros va a empezarse el camino de la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Reto Demográfico, que va a ayudar mucho a Castilla y León. Necesitamos la complicidad de todas las instituciones, de todo el Gobierno. Se ha convocado una manifestación en Madrid, lo sabéis para defender la voz de la España vaciada, para defender la voz de esta España a la que muchos le han hurtado la voz durante mucho tiempo. Y el Partido Socialista va a estar en esa manifestación, porque frente a quienes se fueron a la Plaza Colón a mirar al pasado, nosotros vamos a ir a la Plaza Colón a luchar por nuestro futuro. Una estrategia para hacer frente al reto demográfico que no es la única ayuda que nos ha prestado el Gobierno en apenas nueve meses. Si, si el Gobierno de España de Pedro Sánchez ha hecho lo que ha hecho por Castilla y León en nueve meses, ¿qué no será capaz de hacer por nosotros y nosotras si tenemos una legislatura más para trabajar por los castellanos y los leoneses? Después de muchos años abandonados con muchas crisis industriales, hoy podemos decir que el Gobierno de España... Y este gobierno de Pedro Sánchez nos echa una mano a resolver, por ejemplo, crisis tan importantes como la de Vestas en León o como la de Made en Medina del Campo. Qué bien nos hubiera venido la ayuda del gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular cuando cerraban empresas y se iban a la calle miles y miles de trabajadores y trabajadoras, pero nunca jamás nos ayudaron. No dieron siquiera la cara, ni siquiera nos miraron a los ojos para ofrecernos su mano y su ayuda. Y además han hecho otra cosa por Castilla y León que nos va a venir muy bien. Sabe, espero que uno de los mayores dramas que tenemos es toda esa gente joven que por falta de oportunidades se ha tenido que marchar de esta tierra. Y eso ha hecho sufrir no solo a los que se van, sino también, como bien decía José Luis, a los que se quedan, que han visto como sus hijos y sus hijas, sus nietos y sus nietas se tienen que marchar y muchas veces no vuelven. Hace tres años conseguimos que en Castilla y León se firmara un pacto industrial para reindustrializar, crear empleo de calidad y crear oportunidades en Castilla y León. Y una de las propuestas que les hicimos fue poner en marcha un plan de retorno del talento en Castilla y León. Y conseguimos que hubiera una partida presupuestaria de 5 millones de euros en los presupuestos de la comunidad autónoma. Y desde hace tres años la Junta no ha hecho nada con ese dinero. Cuando yo se lo dije a la consejera, ¿sabéis qué me respondió? Pues danos ideas porque nosotros no sabemos qué hacer. 30 años en la Junta viendo cómo se marchan generaciones y generaciones de jóvenes y no sabéis qué hacer para que se queden o para que vuelvan. Bueno, pues dicho y hecho, se lo hemos dado. Hace unas semanas le presentamos un plan completo eh, partiendo de las ideas y del trabajo conjunto con las universidades, con el Consejo de la Juventud de Castilla y León, y se le dimos hecho, y siguen sin hacer nada. Pero ¿sabéis quién ha hecho algo? el Gobierno de España y Pedro Sánchez, que han aprobado un plan de retorno para toda España, que va a ayudar mucho a los jóvenes de Castilla y León a volver a la tierra que les vio nacer, a poder crear un proyecto de vida aquí. Así que, Pedro, muchas gracias por venir. Yo ya no me despido porque te veo la semana que viene en León otra vez. Así que, muchas gracias por apoyarnos. Necesitamos un aliado en el gobierno de España para cambiar Castilla y León. Necesitamos un aliado en el gobierno de España para cambiar Salamanca. Y nosotros, los socialistas de Castilla y León, la gente de aquí, nos vamos a dejar la piel para que España sea un lugar mejor en el que vivir contigo de presidente a partir del 28 de abril y cambiemos Salamanca y Castilla y León a partir del 26 de mayo. Muchas gracias. Salamanca. Eh, comentaban antes que desgraciadamente ha habido compañeros y compañeras que se han tenido que quedar fuera porque esto se ha quedado pequeño. Un aplauso también para ellos. Gracias por acudir a esta llamada y tener este, este rato. ¿no? A mí me gusta siempre empezar dando las gracias porque, oye, el estar aquí todos es verdad que se nos ve. Una, una cara de ilusión de esperanza para el próximo 28 de abril para el próximo 26 de mayo pero también es cierto que en fin venimos renunciando a cosas no venimos en un día de diario pues eh, dejando a la familia nuestras obligaciones familiares personales o simplemente nuestro derecho a descansar después de largas jornadas de trabajo ¿no? entonces el que haya renunciado a ese espacio a esos minutos a esas horas de, de asueto, de, de estar, de compartir con vuestros seres queridos para compartir con otra familia, con vuestra familia política, con el Partido Socialista, este rato de buen socialismo es de agradecer y yo desde luego quiero hacerlo en primera persona. Y sin duda alguna también agradeceros otra cosa bien importante y es el trabajo que no me cabe duda vais a desarrollar y desplegar en todos y cada uno de los centros de trabajo, familias, agrupaciones, para que el próximo 28 de abril... Gane el Partido Socialista Obrero Español. Gracias por vuestro trabajo y gracias por vuestro compromiso. Muchas gracias de verdad. Mira, muchos escribe, muchos escribe, muchos analiza en los medios de comunicación sobre estas elecciones. Ahí es verdad. Cada vez más siglas políticas en nuestro sistema eh, político español. Tenemos desde el año 2014, pues, salieron eh, Ciudadanos, Podemos, ahora han salido otras eh, fuerzas parlamentarias o políticas, mejor dicho, ¿no? Ahora ha salido la ultraderecha, ¿no? Y es verdad que, que, que en muchas ocasiones uno dice, bueno, lo nuevo ahora es la ultraderecha. Bueno, la novedad desde luego no lo es. La ultraderecha siempre ha existido en nuestro país, ¿no? Luego, además, las cosas que dicen, pues a nuevo, nuevo, no suenan. Suenan a lo de siempre, ¿no? Es verdad que hasta hace escasos días lo que hacía era votar esa ultraderecha al Partido Popular. Ahora la novedad es que ya tienen su propio partido. ¿no? Pero a lo que iba es que se... hay, hay muchos análisis, ¿no? hay muchas siglas, hay, hay muchas cosas que se dicen de que van a ocurrir a partir del próximo 28 de abril. Pero en realidad, amigos y amigas, el próximo 28 de abril la, la elección es bien sencilla. La elección es, o queremos una España que avance o una España que retroceda. O queremos una España que mira al futuro o una España que simplemente mira al pasado de hace 40 años. O queremos una España en la que quepamos todos o una España en la que solamente caben aquellos que se concentraron hace unas semanas en la Plaza de Colón y que fueron liderados por las tres siglas de la derecha. Esa es la única elección. Es una decisión que tenemos que tomar bien sencilla, o hacia adelante o hacia atrás. Y en ese sentido, amigos y amigas, a mí me parece que, que es muy importante trasladar lo siguiente. Mirad, ahora mismo. Eh, ...es evidente que todas las eh, encuestas, incluso también desde el punto de vista ya... ...no solamente de los medios de comunicación y los estudios demoscópicos que estamos viendo... ...sino estoy convencido también cuando habláis con compañeros y compañeras de trabajo... ...o amigos y amigas, que os dicen, oye, yo este año, en estas elecciones del 28 de abril y del 26 de mayo... ...voy a votar al Partido Socialista, ¿no? Es decir, es verdad que hay mucha ilusión, mucha esperanza, hay mucha gente que mira al Partido Socialista... ...después de muchos años de no hacerlo. Pero yo os pido lo siguiente... Os pido que no nos confiemos. Porque la derecha lo que juega es a la abstención. Y la abstención significa involución. Y la participación el próximo 28 de abril significará que España mira al futuro. Por tanto, el próximo 28 de abril y el próximo 26 de mayo, participación, participación y participación para que España avance y para que España no retroceda. En realidad, en realidad, amigos y amigas. Si uno mira a esta derecha, a mí me gusta hablar de la derecha, no me gusta decir tres derechas, porque en realidad es una derecha sin matices, es una derecha con tres siglas, es una derecha que tiene más testosterona que neuronas, es una derecha que tiene más siglas que ideas. Pero en realidad, ¿cuál es su propuesta? Su propuesta política es, simple y llanamente, parar la propuesta política del Partido Socialista. Su propuesta política es formar una coalición negativa en contra del Partido Socialista. Ese es su pacto. Nuestro pacto es con el sentido común. Nosotros lo que queremos es formar un gobierno estable que dependa de sus propias fuerzas. Para eso necesitamos una mayoría parlamentaria amplia a partir del próximo 28 de abril. Y para lograrlo, no solamente tenemos que convocar y llamar a todos los votantes del Partido Socialista, que tenemos que hacerlo. No solamente tenemos que llamar y convocar a todos los votantes que se sienten progresistas, tenemos que hacerlo también trascendiendo la dialéctica izquierda y derecha a toda aquella gente que apuesta por una España moderada, cabal, sensata, cargada de sentido común, que sabe que ahora mismo el único proyecto político que puede garantizar la estabilidad y el futuro del país es el Partido Socialista Obrero Español. Mirad, eh, en realidad mucho de lo que está pasando ahora mismo en España... Después de estos meses que, que llevo al frente del Gobierno, eh, no es un debate ajeno a lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. En realidad, eh, el debate que ahora mismo tenemos en, en, en buena parte de las sociedades europeas tiene que ver con bueno, pues sociedades integradoras o sociedades que excluyen. Y, y, en, y en cierta medida lo estamos viendo en la derecha. ¿no? Cuando, por ejemplo, pues, Ciudadanos o Rivera, como bien comentaba antes Luis, pues, eh, nos dice... Vamos a poner un cordón sanitario al Partido Socialista. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo no solamente que está poniendo un cordón sanitario a la dirigencia del Partido Socialista. No solamente le está poniendo un cordón sanitario a los militantes del Partido Socialista. Le está poniendo un cordón sanitario a todos los millones de españoles que votaron alguna vez durante estos últimos 40 años al Partido Socialista Obrero Español. Y por tanto la pregunta que hay que hacerse es qué clase de democracia tiene en la cabeza el señor Rivera. La democracia para el señor Rivera es entenderse con aquellos que piensan como él, cuando justamente la democracia es entenderse y encontrarse con todos aquellos que piensan de distinta manera. Y esa es la España que nosotros queremos: una España integradora, una España que respeta la pluralidad, la diversidad, que defiende la igualdad, pero que sin duda alguna no aspira a una sociedad uniformizada, como quiere la derecha. Luego tenemos al PP. El PP que nos dice: el PSO ya no es constitucionalista. Lo dicen ellos, que ya sabéis que estuvieron desde el primer minuto elaborando la Constitución con el Partido Socialista Obrero Español. ¿no? Es como cuando escuchamos al señor Casado decir que el Partido Popular es el partido más feminista de España. ¿Por qué? Vamos a ver, pero si, si, si han recurrido todas las leyes de igualdad que ha aprobado el gobierno, los gobiernos socialistas, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de igualdad de género, la han recurrido al Tribunal Constitucional cuando estaban en la oposición el Partido Popular, y nos dice que son el partido más feminista. De España. Bueno, pues yo lo que tengo muy claro es que cuando José Luis sea alcalde de Salamanca y cuando Luis sea presidente de la Junta de Castilla y León, siempre que hay un socialista al frente de una institución, pues hay gobiernos feministas. Nosotros sí que defendemos al feminismo y nosotros sí que defendemos la igualdad entre hombres y mujeres. En realidad, en realidad, amigos y amigas, no hay ningún partido político ahora mismo en España. Incluso sería una suerte de suicidio electoral decir que no se defiende el crecimiento económico, que no se defiende la creación de empleo. Todos los partidos políticos defendemos la creación de empleo y el crecimiento económico. ¿Cuál es la diferencia entre la izquierda y la derecha ahora mismo en el siglo XXI? Bueno, ¿qué tipo de crecimiento económico se defiende? ¿Y qué tipo de creación de empleo se defiende? ¿Cuál es la diferencia entre la izquierda y la derecha ahora mismo en el siglo XXI? Bueno, pues que unos lo que defienden, me refiero a los conservadores, es un crecimiento económico de unos pocos a costa de la mayoría, y nosotros lo que defendemos es que el progreso y el crecimiento económico es sinónimo de que progresamos todos juntos y de que nadie quede excluido. Por eso, por ejemplo, una de las medidas que pusimos en marcha hace muy poco en esos consejos de ministros sociales que antes comentaba Luis es recuperar el subsidio al desempleo de los mayores de 52 años. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en el progreso inclusivo. Nosotros no queremos. Un crecimiento económico que deje a gente en la cuneta. Y andan, andan enfadados con esto de los Consejos de Ministros sociales, ¿no? Eh, el señor Casado el otro día va y dice que son Black Fridays, ¿no? Yo, no, no sé, eh, vamos a ver. Y además me vais a permitir que haga un, 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 una pequeña reflexión para que también cuando habléis con vuestros vecinos, vecinas, amigos, pues también conozcáis exactamente por qué nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo. Mirad, en el Congreso de los Diputados, ahora mismo, el próximo 28 de abril, pues se van a elegir 350 diputados y diputadas, que son los integrantes del Congreso, en las distintas provincias de nuestro país. Bien, esos 350 diputados y diputadas nos repartimos en distintos grupos parlamentarios. El PSOE tiene el Grupo Parlamentario Socialista, el PP tiene el Grupo Parlamentario del PP, eh, Ciudadanos el suyo, Unidos Podemos el suyo, etcétera, etcétera. Bien, cada grupo parlamentario a lo largo de las semanas tiene una cuota de iniciativas parlamentarias que presentar, a debatir o a aprobar y rechazar en el Pleno del Congreso. Bueno, el, el Partido Socialista a lo largo de estos tres años de mandato, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues hemos presentado iniciativas parlamentarias, incluso cuando nosotros no éramos Gobierno, estábamos en la oposición antes de la moción de censura, pues hemos presentado iniciativas parlamentarias, por ejemplo, para la ley de igualdad. Eh, laboral entre hombres y mujeres. Por ejemplo, para reconocer la eutanasia y la muerte digna como nuevos derechos en nuestro sistema de salud pública. Por ejemplo, para subir el salario mínimo interprofesional, por ejemplo, para derogar la reforma laboral, o también para una cosa un poco técnica, pero que me vais a entender perfectamente, y es modificar la ley de enjuiciamiento criminal para permitir que los jueces, fiscales y policías tengan más tiempo para investigar estos casos de corrupción de gente que se lleva el dinero a Suiza. ¿Eh? Estos que se dan eh, golpes de pecho y se dicen que son patriotas, pero luego todo el patrimonio se lo llevan a paraísos fiscales, ¿no? Bueno, pues estas son las iniciativas parlamentarias que hemos presentado. ¿eh? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues ¿quién, quién gobierna a esos 350 diputados y diputadas? Pues una cosa que se llama la mesa del Congreso. La mesa del Congreso ahora mismo tiene una mayoría del Partido Popular y de Ciudadanos. Bien. Cuando nosotros presentamos nuestras iniciativas parlamentarias, lo lógico es dar un poco de tiempo a los otros grupos parlamentarios para que examinen qué es lo que proponemos y hacer enmiendas. Bueno, en la mesa del Congreso siempre dice a los diputados que presentan iniciativas, "Oye, pues os damos una semana para que nos presentéis las enmiendas. Incluso si son muy técnicas, pues os damos otra semana." Y cada semana la mesa del Congreso va decidiendo prolongar una semana más. Eh, el debate y la presentación de enmiendas a en las iniciativas parlamentarias que presentamos los distintos grupos. Bueno, esta es la técnica que ha utilizado precisamente el Partido Popular y Ciudadanos para obstruir, para obstaculizar el debate parlamentario de iniciativas que sabían que iban a perder porque había una mayoría dentro del Congreso de los Diputados de los 350 a favor de la Ley de Igualdad Laboral, a favor de la, del reconocimiento de la eutanasia como un derecho en la salud pública de nuestro país, o por ejemplo para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal o para derogar la reforma laboral. Por tanto, fijaros hasta qué punto han llegado que 50 iniciativas parlamentarias de distintos grupos las han estado prolongando hasta en 60 ocasiones, para que no pudieran ser debatidas y aprobadas en el Congreso de los Diputados. Bueno, al final, oye, como gobernante, tú tienes en muchas ocasiones que enfrentarte a disyuntivas y tienes que decidir qué hacer. Yo podía haberme hecho un rajoy y haberme cruzado de brazos y haber dicho, pues yo no hago nada. Como el Congreso no aprueba nada, pues yo no apruebo nada. O dos, hombre... Si somos un gobierno, gobernamos desde el primer minuto de nuestro mandato y gobernamos hasta el último minuto de nuestro mandato. Y por eso lo vamos a hacer a través de reales decretos leyes hasta que sean convocadas, no convocadas, sino se celebren las elecciones el próximo 28 de abril. Eso es lo que queremos hacer. Pero mirad, con todo, con todo. Esto es un tema técnico, pero bueno, como lo han metido en, la, en el debate pues, en la derecha conservadora, eh, me refiero al conservadurismo mediático y el conservadurismo también político, pues creo que es importante que tengáis estas claves. Pero lo importante, lo sustantivo, no es tanto si es una ley o es un real decreto-ley. Lo importante y lo sustantivo es si están o no a favor de aprobar un permiso de paternidad a los trabajadores de este país de ocho semanas, como está proponiendo el Gobierno de España. Lo importante es si están o no a favor de recuperar la cotización a la seguridad social de los cuidadores no profesionales del Sistema Nacional de Dependencia, que en su mayoría son mujeres de los familiares del de los dependientes. Lo importante es que nos digan si están o no a favor de aprobar medidas de impulso del alquiler de la vivienda para que los jóvenes de nuestro país no se emancipen con 30 años, sino que se emancipen con 20 años, como hacen en otros países de la Unión Europea. Lo importante es que nos digan si están o no a favor de impulsar la formación profesional, como, como está haciendo este Gobierno y que hemos aprobado en, alguna, en algunos de estos últimos consejos de ministros sociales. Lo importante es, como bien comentaba antes Luis, si están o no a favor de una España... En la que nadie se tenga que ir. Y, por ejemplo, hayamos aprobado, como hemos hecho hace pocos días, en un Consejo de Ministros Social, pues un plan de retorno con 24 millones para que en los próximos dos años podamos hacer que muchos jóvenes y no tan jóvenes que se fueron como consecuencia de la falta de oportunidades puedan regresar a sus hogares y puedan hacer su vida personal y profesional entre nosotros en su país. Esto es lo importante. Y mirad, la verdad es que a mí me sorprende mucho que, que a la derecha todo lo que son buenas noticias para los españoles sean malas noticias para ellos. ¿No? En fin, yo no sé. Eh, el permiso de paternidad. Nosotros eh, hemos elevado a ocho semanas. Eh, en este año 2019 la propuesta es elevarla a 12 semanas en el año 2020 y a 16 semanas en el año 2021. Y esto no nos lo inventamos nosotros, son propuestas que nos vienen de la Unión Europea, porque hay muchos países que son muy conscientes de que una de las principales barreras de crecimiento profesional de las mujeres en el trabajo, en el ámbito profesional, cuál es, si no es precisamente, el que los permisos de, ma de maternidad son superiores a los permisos de paternidad. Por tanto, si, si todos defendemos la corresponsabilidad, no tanto la conciliación, sino la corresponsabilidad en las tareas del hogar, lo que tenemos que hacer es ir equiparando, equiparando los permisos de paternidad. Bueno, el señor Rivera nos ha dicho que está a favor de los permisos de paternidad, pero que no va a apoyarlo. ¿Por qué? Porque eh, lo propone el, el Partido Socialista. ¿no? Bueno, lo primero es insolidario, pero lo segundo es sectario. Y la política no se puede reducir a eso, al sectarismo. A la, a la crispación, a la confrontación y al insulto. Hay, hay uno que, 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 vamos, que en menos de 10 minutos no sé cuántos insultos me profirió. ¿no? Eh, en realidad también es cierto que, que quien insulta no pierde la razón, insulta porque no tiene ningún tipo de razón. Y, y esto es lo que le pasa precisamente, precisamente a la derecha. ¿no? Yo creo, amigos y amigas, que nos estamos jugando mucho el próximo 28 de abril. Nos jugamos mucho también el próximo 26 de mayo. Antes me decía Luis, vienes mucho por Castilla y León, es que Castilla y León es tierra de cambio. Es tierra de cambio. Y Castilla y León Pues yo tengo más que la intuición, y además no solamente por este este acto tan abarrotado de gente sino porque Luis y yo hemos compartido también atril en otras partes de, de esta hermosa tierra tan hospitalaria en Castilla y León yo tengo más que la intuición de que vais a liderar el cambio político en España en Castilla y León y también José Luis en Salamanca y, y antes Luis ha comentado una cosa bien importante en realidad en realidad, el debate, el debate de esta campaña electoral, la decisión que tenemos que tomar todos, a la que hoy estamos convocados el próximo 28 de abril, es bien sencilla: es la España que queremos. ¿Qué España queremos? ¿Qué España queremos? Queremos una España que integre, que no excluya, queremos una España que, 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 que defienda, lógicamente, la unión, la igualdad entre hombres y mujeres en nuestro territorio, pero que también vea la diversidad como una fuente de riqueza la diversidad social, no solamente la diversidad territorial, o, o, o simplemente pues, apostemos por la uniformización de las sociedades como, como en realidad está defendiendo la derecha y sus tres siglas. ¿no? Y, y antes Luis lo comentaba, efectivamente uno de los principales desafíos que tenemos en nuestro país es eh, el cómo repoblar, el cómo luchar contra la despoblación. Y, y es verdad que he anunciado hoy, precisamente en Segovia, donde he empezado digamos, la jornada hoy eh, en Castilla y León, en Segovia, en, una, en un evento muy importante de la Organización Mundial del Turismo de Naciones Unidas, precisamente para defender el turismo rural, el turismo eh, que, que, que llena esa España vacía de oportunidades. Pues una de las cosas que he, que he anunciado es que este viernes precisamente vamos a aprobar las directrices de esa estrategia nacional de lucha contra la despoblación y de hacer frente al reto del envejecimiento poblacional. Y ahí he dicho varias cosas. Y ahí he dicho una cosa muy importante. Y es que una de las causas de la despoblación también tiene mucho que ver con estos últimos diez años de crisis económica, estos diez años de austeridad y estos diez años donde se han cerrado muchos colegios rurales, donde se han cerrado también muchos servicios públicos que antes estaban en el medio rural y que han sido clausurados como consecuencia de esa política de austeridad y también la insensibilidad y la falta de empatía por parte de los gobiernos del Partido Popular a nivel nacional y a nivel local y a nivel autonómico. ¿no? Y por eso es verdad que esas directrices las vamos a aprobar en el Consejo de Ministros, pero como es un acuerdo de la Conferencia de Presidentes que se celebró en el año 2015, pues tendremos después del 28 de abril, si continuamos siendo Gobierno, que yo creo que estamos en camino de lograrlo, pues eh, tendremos que celebrar una Conferencia de Presidentes y a, y a mí me hará muchísima ilusión ver a Luis Tudanca como el próximo presidente de la Junta de Castilla y León defendiendo precisamente los derechos. Y las oportunidades de esta tierra. Nosotros queremos esa España. Queremos una España de oportunidades también en esa mal llamada España vacía. Queremos una España, queremos una España de la dignidad laboral. Mirad, eh, tenemos que crear empleo. Una de las cosas que a mí más me ha, me ha gustado de lo que hemos hecho durante estos nueve meses de, de intenso gobierno ha sido precisamente aprobar un plan de lucha contra... La explotación laboral, o de, eh, por decirlo en términos positivos, por el empleo digno. ¿no? Gracias a la, al refuerzo de la inspección laboral, lo que hemos hecho ha sido sacar a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras que, que, que tenían eh, contratos de sobreexplotación en contratos indefinidos. Hace unas semanas, en un acto parecido a este en Ciudad Real, esto era un jueves, eh, sabéis que los consejos de ministros son los viernes, se me acercó una compañera en un acto como este y me dio un, una carta que estuve leyendo de camino a, a casa. ¿no? Y ella me decía que estaba muy bien todo lo que habíamos hecho, por ejemplo, en el ámbito de la igualdad laboral entre hombres y mujeres, la subida del salario mínimo interprofesional. Y aquí hago un paréntesis. En muchas ocasiones cuando hablamos de la subida del salario mínimo interprofesional hay dos elementos muy importantes que justifican esta subida. En primer lugar, el 70% de, de, de los beneficiarios de esa subida del salario mínimo interprofesional son trabajadoras, son mujeres. Y en segundo lugar, es una medida de justicia intergeneracional, porque son nuestros jóvenes los que cobran el salario mínimo interprofesional. Y si queremos acabar con la precariedad laboral de los jóvenes y la desigualdad que sufren los jóvenes, lo que tenemos que actuar es sobre dos pilares fundamentales. Uno, el empleo, la dignidad laboral y la dignidad salarial de los jóvenes. Y dos, el ámbito de la vivienda y el acceso a la vivienda de nuestros jóvenes. Nosotros hemos actuado en esos dos aspectos. Uno, la subida del salario mínimo interprofesional. Y dos, un paquete de medidas de impulso al alquiler de la vivienda en nuestro país y de regulación del precio sobre todo en los cascos digamos centrales de las grandes urbes de nuestro país para que bueno, pues los jóvenes tengan la capacidad de poder emanciparse. y claro a mí el otro día por ejemplo me decía una una compañera me decía: Bueno, esto está bien que lo digas en Madrid, pero no me lo. ¿No te parece un poco raro que nos hables del precio de la vivienda en otras ciudades que no sean Madrid o Barcelona o las grandes ciudades de nuestro país? Y digo: Bueno, es que también en estas ciudades se sufre el incremento del precio del alquiler. Y no nos olvidemos también: no es el caso de Salamanca, porque tenéis una extraordinaria universidad, que hay también muchos padres y madres que tienen a sus hijos e hijas estudiando o trabajando en estas grandes ciudades y como a mí me han dicho, pues se llevan el 50 o el 60% del sueldo de sus padres y madres para pagar el alquiler de sus hijos e hijas en estas ciudades, ¿no? Por tanto, estamos hablando de cosas bien importantes. Pero bueno, me he ido un poco por los cerros de Úbeda y quiero volver a la trabajadora esta, la compañera que me dio esa carta. Me hablaba del salario mínimo interprofesional, me hablaba también de las medidas de igualdad laboral entre hombres y mujeres y me decía, "Pero Pedro, hay una cosa que tenéis que hacer." Hoy, por cierto, ha salido en los medios de comunicación, en un informe de una multinacional del trabajo. El 40% de los trabajadores y trabajadoras en este país, como consecuencia de la reforma laboral, esto es mío, del año 2012, eh, hace más horas extraordinarias y esas horas extraordinarias no son cobradas. El 40%. Esta compañera me decía: es importante que reguléis esto, que las jornadas, eh, las horas extraordinarias se cobren y que, sobre todo, muchas trabajadoras. Y empiezo por ahí, trabajadoras, y también trabajadores, pero sobre todo trabajadoras, son contratados a tiempo parcial, pero trabajan a tiempo completo. Bueno, pues fue como si me leyera el pensamiento, porque precisamente esto fue un jueves, cuando yo recibí esa carta, el viernes en el Consejo de Ministros llevábamos a la aprobación el registro de la jornada laboral para que la inspección también actúe sobre aquellas empresas en las que no cobran los trabajadores las horas extraordinarias y también aquellos que están trabajando con un contrato a tiempo parcial y trabajan a tiempo completo, la inspección puede hacer que se recuperen y se reconozcan esos derechos laborales. Y esto también lo ha hecho el Partido Socialista de este Gobierno. Tenemos y queremos una España de la dignidad laboral y de la dignidad salarial. Queremos también una España de la dignidad de nuestros pensionistas. Antes lo decía José Luis. Es que eh, durante estos últimos siete años hemos visto a los pensionistas estar sometidos a la dictadura del 0,25% y también de los copagos farmacéuticos. Y este gobierno ha sido el gobierno, por cierto, sin el apoyo del Partido Popular y Ciudadanos, que votaron, no voy a decir en contra, claro, no, no se atrevieron, pero se abstuvieron, por tanto no votaron a favor. Del aumento, del aumento de las pensiones en nuestro país y, sobre todo, no solamente de la revalorización conforme al IPC, sino de aquellas pensiones mínimas, subirlas por encima del IPC y también las pensiones de viudedad. Ha habido una cosa que se nos ha quedado en el tintero, que fue precisamente la supresión para las, los jubilados y jubiladas con menos renta del copago farmacéutico que llevábamos en la propuesta de presupuestos generales del Estado y que nos rechazó la derecha y el independentismo catalán. Pero yo, sabéis que tengo. Yo creo que es una virtud, pero bueno, algunos dicen que soy un defecto. Yo soy un poco testarudo. Yo creo que en política no es malo ser un poquito testarudo. Y si podemos, a partir del 28 de abril, porque continuamos gobernando, presentar unos presupuestos, incorporaremos la supresión del copago farmacéutico para nuestros mayores que tienen menos renta. Queremos también, queremos, también una España, queremos también una España feminista. Una España feminista. Mirad, eh, nosotros hemos puesto en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Es verdad que fue firmado cuando yo era líder de la oposición y Rajoy era presidente del Gobierno, pero la realidad es que no se puso en marcha, no se dotó económicamente. Cuando llegamos nosotros al Gobierno, en junio del año pasado, pusimos 200 millones de euros en manos de las instituciones públicas para luchar contra la, 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 la violencia de género. Hicimos algo más: dimos 40 millones de euros a los pequeños municipios, a los. A los a los ayuntamientos, porque son al final, en muchas ocasiones, la primera ventana a la que se acerca una, una mujer víctima de la violencia de género. Y, y es verdad que ha habido cosas que desde el 2 de diciembre que ocurrieron en Andalucía a mí me han preocupado y mucho. Porque yo he visto, por ejemplo, a SPP, que firmó con nosotros el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, empezar a banalizar en las palabras sobre la violencia de género. Y me voy a explicar. Yo he escuchado al señor Casado hablar de que esto de la violencia de género no es tal, que la violencia es en todo caso doméstica, intrafamiliar. Un poco como diciendo que violencia de género y violencia intrafamiliar y doméstica vienen a ser lo mismo. Y no es cierto. Aquí, sobre todo los más veteranos, seguro que la habréis vivido, en épocas muy pretéritas de nuestro país, afortunadamente pasadas y cerradas, pues eh, cuando escuchábamos, por ejemplo, en un hogar de al lado, en una casa de al lado de, nuestra, de nuestro edificio, a una mujer sufrir la agresión de su pareja o expareja, pues se decía aquello de no nos metamos en esto que, que esto es un tema entre marido y mujer. Esto seguro que lo habréis vivido, desgraciadamente, algunos de los que estáis aquí presentes. Cuando un gobierno socialista aprobó una ley integral de lucha contra la violencia de género en el año 2004, también hablamos de la violencia de género y pensamos en la violencia de género y no llamarlo en violencia doméstica o violencia intrafamiliar, porque ese era el gran paso que teníamos que dar. Trascender las cuatro paredes de la casa en la que la mujer sufría esas agresiones por su condición simplemente de género y decir que el dolor de una mujer en su casa es el dolor del conjunto de la sociedad. Por tanto, no estamos hablando de violencia doméstica o de violencia intrafamiliar, estamos hablando de violencia de género. Y eso es lo que vamos a defender siempre los socialistas. Dicen unas cosas, dicen unas cosas. Dicen, el señor Casado ha venido a decir hasta incluso que hay que dejar de abortar, abortar para garantizar las pensiones. Ya no hablo de lo que dice de, de las mujeres inmigrantes, madres, ya no hablo de eso. Pero en realidad, ¿qué concepción tiene de las mujeres el señor Casado y el Partido Popular? De sujetos pasivos, de sujetos portadores de derechos, como consecuencia de que están eh, reconociendo derechos al varón y no a la mujer. Yo, desde luego, siempre he pensado que, lógicamente, el socialismo y el feminismo van de la mano. Pero también he pensado en una cosa, amigos y amigas, el feminismo no es patrimonio de nuestras siglas. Ahora, después del 8 de marzo, lo que tengo muy claro es que el antifeminismo sí tiene siglas en este país. Por eso, una España feminista y una España ecologista. Mirad una España ecologista. Sí, una de las cosas que a mí más ilusión me ha hecho durante estas últimas semanas ha sido recibir una carta de unos chavales de 4 o 5 años seis años de un colegio público de la Comunidad de Madrid, donde nos decían a todos los líderes políticos, oigan señores, que nosotros tenemos también derecho a respirar aire puro de calidad y a disfrutar del planeta Tierra como ustedes lo están haciendo ahora mismo. Y creo que es muy importante reivindicar eso y hacerlo además en esta tierra, en Castilla y León, donde hay efectivamente comarcas que van a estar afectadas por esa transición ecológica de nuestra economía. Mira nosotros en estos últimos nueve meses Hemos aprobado tres cosas muy importantes. La primera, un anteproyecto de ley de cambio climático. La segunda, un paquete que se llama el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, donde planteamos que en el año 2050 nuestro país no emita CO2. Y tres, un paquete de transición justa, para que aquellas comarcas mineras que desgraciadamente se van a ver afectadas como consecuencia de este cambio de paradigma en, el, en la transición energética de nuestro país, pues se vean arropados, abrigados, creando oportunidades el sector público para que esas comarcas tengan futuro después del cierre de estas, de estas, de estas minas. ¿no? Y, y siempre he visto además eh, la mitigación y la adaptación al cambio climático no solamente como un deber moral, no solamente como algo que tiene mucho que ver con un tipo de solidaridad que algunas veces a lo mejor se nos ha olvidado, y es la solidaridad intergeneracional. No entre las generaciones que estamos aquí presentes, sino pensar también en las generaciones que están por venir, las generaciones que no han nacido todavía, y que tienen todo el derecho del mundo a, a disfrutar de un planeta Tierra sano. Porque estamos hablando de nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos y nuestras nietas. Yo tengo dos hijas, yo espero tener nietos y que los vea. Pero lo que os quiero decir con esto es que ese es uno de los desafíos que tenemos y una de las grandes oportunidades. Mirad, en estos, en estos tres paquetes que os he mencionado antes de la España ecologista que también queremos los socialistas, lo que estamos planteando es que desde el año 2021 al año 2030 se movilicen nada más y nada menos que 200.000 millones de euros en recursos públicos y privados. 200.000 millones de euros en recursos públicos y privados para la rehabilitación de viviendas, para la renovación urbana para el cambio de paradigma de nuestro sector energético y, a, y, y crear empleo en las energías limpias. 200.000 millones de euros. ¿Eso sabéis lo que va a significar en los próximos 10 años? Significaría que se podrían crear en nuestro país entre 250.000 y 350.000 nuevos empleos. Sobre todo en territorios como este, que están amenazados no solamente por el envejecimiento, que es sinónimo también de buenas cosas, como nuestro estado del bienestar, sobre todo en territorios como este que están amenazados por la despoblación. Porque sí que se puede arraigar, gracias al uso de energías limpias y la producción de energías limpias, a mucha gente en territorios como este que están amenazados por la despoblación. Claro, pensar en esto es eh, trascender la política al corto plazo, es trascender la política coyuntural y pensar en una política que ponga las luces largas. En realidad, amigos y amigas, ¿Qué necesita España? España necesita estabilidad, necesita trans transformaciones y necesita futuro. Si no hay estabilidad, no habrá transformaciones. Y si no hay transformaciones, España no va a conquistar su futuro. Y el único partido que garantiza estabilidad, transformaciones y futuro es el Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué? Claro, ¿qué, qué, le, qué, le, qué, le, ¿qué le pasa a la derecha? Pues a la derecha lo que le pasa es que está viendo que en nueve meses hemos demostrado que, España, que otra España es posible. Que otra España es posible, y eso le molesta mucho. En nueve meses hemos recuperado la universalidad de la sanidad pública. Hemos revertido los recortes educativos, por cierto, que también nosotros defendemos una España del conocimiento. Y quiero hablar, además, en Salamanca de la España del conocimiento. Este es el gobierno que ha revertido los recortes educativos. Es un gobierno que ha planteado, desgraciadamente no hemos podido hacerlo ahora, pero lo vamos a hacer después del 28 de abril, si, confiamos, si tenemos la confianza mayoritaria de los españoles, vamos, lógicamente, a acabar con la LOMCE y vamos a poner en pie una nueva ley educativa que acabe con esa ruptura y quiebra del pacto educativo que supuso la 11 cuando tenía el Partido Popular eh, una mayoría absoluta. Eh, la España del conocimiento significa también apostar por la formación profesional. La España del conocimiento significa también apostar por la investigación, no que, investigue, que inventen otros, como planteaba antes la anterior administración, ¿no? eh, expulsando a los científicos y a los investigadores con los recortes. ¿no? Nosotros queremos que investiguen y que inventen aquí en España, porque eso es sinónimo también de productividad, de competitividad y de futuro. Y queremos apostar también por la ciencia. Pero os decía, hemos recuperado la Universidad de la Sanidad Pública, hemos aprobado un decreto de medidas del impulso al alquiler, sobre todo para los jóvenes. Hemos aprobado un plan de lucha contra la explotación laboral. Hemos aprobado un plan para crear empleo entre los jóvenes de nuestro país con un compromiso de que en dos años vamos a reducir 10 puntos la tasa de desempleo de la gente joven. Vamos a aprobar antes de que termine esta legislatura un plan de, de empleo para los parados de larga duración. Hemos recuperado el subsidio al desempleo de los 52 años, de los mayores de 52 años. Hemos recuperado la cotización a la seguridad social de los cuidadores no profesionales en el sistema nacional de dependencia. Y todo eso lo hemos hecho con 84 diputados. Y en nueve meses, os imagináis si el próximo 28 de abril tenemos no 84, sino muchos más diputados y diputadas, ¿cómo podríamos cambiar este país? Hemos elevado, hemos elevado el salario de los funcionarios en nuestro país. Hemos puesto en marcha la mayor oferta pública de empleo de la última década, con 30.000 nuevas plazas de funcionarios y funcionarias. Hemos revalorizado las pensiones, hemos. En fin, yo creo, amigos y amigas, que nosotros tenemos que hacer el próximo 28 de abril una reivindicación de la utilidad y de la transformación, del poder transformador, como bien decía antes José Luis, del voto y en consecuencia de la política. Y creo, amigos y amigas, que esto solamente lo puede hacer el Partido Socialista. Y no podemos confiarnos. Tenemos que ir todos a votar. Y tenemos que llamar a todos nuestros conocidos para que vayan a votar. Y apuesten por el único partido que puede garantizar el futuro en nuestro país. En realidad, si miramos lo que hay, pues, eh, de verdad, ¿dónde está el sentido común? ¿Dónde está el sentido común? Si el próximo 28 de abril las urnas no están llenas, España involucionará. Ahora, como las urnas estén llenas, España va a mirar al futuro. Y yo estoy convencido de que el próximo 28 de abril... Les vamos a dar una mala noticia a estos del bloque de la involución, porque España es amiga del futuro. Llevamos 40 años demostrándolo y el próximo 28 de abril lo vamos a volver a demostrar. Mis hijas me dicen, bueno papá, te vemos poco en casa. El 29 de abril ya estarás más en casa, digo, ¿no? Que tenemos el 26 de mayo. El 28 de abril y el 26 de mayo. Luis, José Luis, me vais a tener a vuestro lado para que esta región y esta ciudad vuelva a ser socialista.